le gustó. ¿Alguna queja por el servicio? No, y esta es la segunda vez que me pasa. Por eso mi esposa quiere que deje el taxi. Dice que tengo mucho encanto. ¿Cuánto le debo? Ay, ¿me va a pagar? No me lo van a creer. ¿Cuánto? No, ya en serio, 1,000 pesos. Pero nada más es por la mitad del servicio, ¿eh? Y de una vez, apunte el número del taxi. Se le llega a ofrecer, estoy todas las noches. Usted llama y yo llego. Por favor, a la estación del tren. No le hice nada. No. Le digo que no tuve nada que ver. Eso lo vas a tener que comprobar. ¿De dónde iba a sacar yo una aguja de esas? Bichis, llévatelo. Gracias. Hay que trabajar más, Imelda. Practica tus respiraciones en la casa, ¿eh? Sí, maestra. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Imelda. Mariano, en un momentito estoy con usted. No se preocupe, maestra. Yo le espero. ¿Cómo te fue, hijita? Bien, abue. ¿Por qué le sigues dando clases a ese? ¿Qué hace un hombre en esta casa? Ay, hijita. Marianito insistió. Además, es un hombre muy bueno. Voy a apurarme. Traigo las uñas hechas un desastre, mira nada más. Ya sé que tú no usas esas cosas, es para disimular. ¿Qué te trae?
queda esta media. Anoche salí con Montoya. Y me dijo un secretito. Van a liquidar al personal de este departamento. Y creo que tú estás en la lista. Pero si llevo 5 años trabajando aquí, a mí no pueden hacerme eso. Eso crees tú. Dice, licenciado, que le lleves la relación. Ay, qué uñas. Démelo, démelo, Catalina. Perfecto. Perfecto. Ya conoce usted al licenciado Montoya, ¿verdad? No tengo el gusto, pero ya lo he visto por aquí. Es uno de nuestros mejores elementos, licenciado. Me gustaría que la tomara usted en cuenta. ¿Algo más, señor? No, es todo, gracias. Es una muchacha muy seria y eficiente. ¿Qué tan eficiente será como mujer? Y entonces el príncipe la derrumbó sobre la cama de violento empellón. Trémula y sollozante, la joven cortesana no pudo evitar un leve hormigueo entre las piernas al clavar su mirada en el fantástico cetro del heredero a la corona de Francia. No, no, por piedad, imploró ella. Ahora vas a conocer de cerca las joyas de la familia, dijo el príncipe. Un lastimero ay se desvaneció entre los pesados cortinajes de la habitación. Oh. Sigue, abuelita. Ay, ya no puedo más, hija. No quiero que se me espante el sueño. Hacía tanto que no me contabas un cuento. Pues sí. Lo malo es que con estas novelas luego me excito mucho y no pego un ojo en toda la noche. ¿Te sientes mejor? Mejor, gracias. No debes preocuparte, Catalina. Tú siempre has sido muy responsable en el trabajo y te lo tomarán en cuenta. No, abue. Tú ya sabes cómo son los hombres. Y más cuando tienen el poder de las decisiones. Si vieras cómo me miraba. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo te miraba? Ay, abuelita. Tú ya sabes cómo miran siempre. Los odio. Ay, Catalina. Tienes el mismo carácter que tu madre. Me la recuerdas tanto. ¿Cómo la hicieron sufrir los malditos? ¿Y a ti, abuelita? Mucho. Me hicieron sufrir mucho. Pero los disfruté tanto. Eso solo te lo da la experiencia y la madurez. Mira, Catalina. Todos los machos. Te estoy hablando de animales que hay en la naturaleza. Un chimpancé, un perro, un caballo, un hombre. Todos básicamente tienen el mismo comportamiento. Son prepotentes porque saben que son más fuertes, porque se creen más listos. Son vanidosos, egoístas, necios, irresponsables. Apasionados, juguetones, ingenuos, de manera que son absolutamente predecibles. Y lo que es mejor, Catalina, y esto quiero que lo entiendas muy bien, son perfectamente manipulables. No los enfrentes, nunca les digas que están equivocados, no les ordenes. No, 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 no. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque son violentos. Hay que servirse de ellos. De nada sirve tenerles un odio irracional, hijita.
porque además son necesarios. Tienes que aprender a manejarlos. Bueno, y ahora ya duérmete, ¿eh? Hasta mañana, hijita. Hasta mañana, abuelita. Hija, hija mía, escúchame.
anoche hubo otro asesinato y con agujas de tejer. Agente Rojas, nunca le enseñaron que hay que tocar las puertas antes de entrar. Es que, como usted me dijo, que le avisara de todo lo que pasara. Por la recurrencia del arma, se trata de una patología implícita. Estos asesinatos son obra de un psicópata. Agente Rojas, no sería mucha molestia pedirle que localizara al teniente Ojeda. ¿Qué te parece, Aquiles? Dos asesinatos cometidos por estas mismas agujas. Me sorprende la fuerza tan extraordinaria con la que el asesino las ha clavado. El asesino utilizó guantes de cuero que, según los análisis, fueron fabricados en el siglo pasado. Aquiles, ¿has leído a Nietzsche? No, pero me gustan los gatos. Al leerlo, uno tiene la sensación de que los problemas que trabajó serían suficientes para volver loco a cualquier otro hombre. Nunca dio una solución satisfactoria a cada una de las grandes preguntas que planteaba, pero precisó los problemas centrales y cruciales del hombre en ese periodo como nadie. El destino de Nietzsche bien puede prefigurar el nuestro, mientras nuestra soledad faustiana no puede relajar su frenético dinamismo en un solo punto. Bien podemos volvernos unos psicóticos. A él le gustaban los gatos. Lea Nietzsche. Y tiene 72 horas, no más, Aquiles. Muy bien, jefe, pero ¿por dónde empiezo? Pues empieza por aprender crochet. Alguien ha... Está loco de remate. Es un payaso.
champán, whisky, coñac, ron. Usted pide y Rafa paga. ¿Qué trae usted, una varita mágica? Digamos que soy el genio salido de la botella. Pida, pida. Champán. Todo lo que deseo es el placer de contar con una compañía. ¿Con una compañía naviera? ¿De petróleo? No, una compañía humana, una relación. Rafael Suárez Espíndola, a los pies de usted. ¿Cómo te llamas? Catalina Baldó. Vamos tuteándonos. Por el placer de conocerte, Rafael. Placer que estoy dispuesto a compartir contigo. ¿Te gustaría tener una experiencia sexual conmigo? Nunca me había pasado. Maldita sea. ¿Qué me vas a hacer, ¿No quieres que solucione tu problema? ¿Qué técnica vas a usar, Ya verás. Ya verás. No entiendo estas sofisticaciones, pero... No me va a doler, ¿verdad? Ya creo que ya. No me digas que eres acupunturista. Muerto es un agente importante. Un favor, Andrea. De los labios pintados, que no se sepa nada. ¿Alguna pista? Todavía no. Pero si hay algo, eres la primera en saberlo. ¿Quiere que me ponga a tejer? Es el arma asesina. Pues a lo mejor aquí están las huellas del criminal. Las tuyas, baboso. A ellos deténlos. A estos déjalos ir. Toma. Sugerí que viniera porque las cosas están poniendo muy difíciles. Tengo intereses muy claros. Depurar nóminas. Estamos evaluando detenidamente el trabajo de todos los empleados. Y he decidido que ha llegado el momento de recortar el personal. Catalina, tengo que decírselo toda la verdad. No, ¿cómo no duele?
pienso en usted. Estoy obsesionado. Catalina, Catalina. Su nombre estaba en la lista del personal que iba a ser despedido. Pero gracias a mi admiración por usted, está a salvo momentáneamente. Catalina, quiero decir que acepte mi amistad, que yo estaré pendiente de que no se quede sin trabajo. Por favor, Catalina, seamos amigos y hágame feliz saliendo a cenar conmigo. Son buenísimas, teniente. Bueno, eso dice. Espantoso. Toma tequila. No llores como hombre lo que no supiste defender como mujer. No me voy a poder sacar esta maldita espina. No me digas que no te advertí de Ramón era un patán. Ahí lo tienes. ¿Me invitas una? Ay, Dios, ¿qué traes aquí? ¿Es de fierro? ¿Te gusta? Este era un lugar de gente decente. Es que también era un ladrón. Ay, Iván, ya sabes que eso siempre estaremos expuestos. Con permiso. Teniente, ¿qué te trae por aquí? Siéntate. ¿Veniste a divertirte? Que mataron, ¿verdad? Podría ser, muñeca. Aquiles, creo que esta vez no te puedo ayudar. Quiero que estés muy atento. Y me avises si encuentras a alguien con esta característica. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Aquiles, todavía hay algo en tus ojos que me gusta. ¿Sabes qué?
la rueda de la fortuna? Sí, vamos, vamos. Teléfono, Aquiles. Contesta, no te hagas el dormido. Es el teléfono. Contesta tú. Ya lleva sonando mucho rato. Debe ser tu madre. Alguna tontería, dile tú. Ay, no hables mal de mi mamá, ¿eh? Ay, brujas. Por eso no las quiero, me voy a divorciar. Ay, sí, como si fuera tan fácil. Contesta. ¡Contesta! Teniente Ojeda. ¿Quién? Sí. Correcto. Sí, ahora voy para allá. De acuerdo. Dulce. Dulce. ¿Qué pasa? Mi placa. ¿Qué placa? Mi placa. ¿Dónde está mi placa? Se la llevó mi mamá. ¿Para qué? Nunca encuentra en dónde estacionarse. El asesino de las agujas volvió a actuar, coronel. ¿Y ahora quién fue la víctima? Un licenciado del Ministerio de Finanzas. Un tal Fulgencio Montoya. ¿Y también fue asesinado con las mismas agujas de tejer? Igual. Y tampoco dejaron ninguna huella. Sin embargo, este crimen fue cometido en circunstancias muy especiales. En una rueda de la fortuna en movimiento y nadie vio huir al asesino. ¿Y qué piensas hacer? Es un maniático que asesina al azar. Es como el hombre araña. Maniático, hombre araña. Estoy cansado de oírte decir eso. Presiona, arresta, haz lo que quieras, pero tráeme resultados o te quito la placa. Y tienes 72 horas, ¿eh? Tenemos una pista, coronel. El occiso fue visto con un acompañante. ¿Hombre o mujer? Mujer, pero podría ser un transvesti. ¿Le gustan los gatos? ¿Su nombre? Catalina Baldó. Catalina... ¿Su apellido es de origen francés? No sé. ¿Le gustan los gatos? ¿Por qué me pregunta eso? Estamos investigando a todos los que trabajan en su oficina. Según los testigos, usted parece ser la última persona en haber visto con vida al licenciado Montoya. Eso yo no puedo saberlo. Pero nosotros lo sabemos.
¿Ya lo descubrieron? Por supuesto. Anoche salí con él. ¿Y? Me pidió que lo acompañara a cenar y... yo no quería. Amenazó con despedirme. ¿Se puede saber dónde cenaron? En ninguna parte. Estuvimos un rato en su auto y platicamos. Entonces él... No se avergüence. Hábleme con toda confianza. Quiso propasarse. Me hizo proposiciones que ninguna mujer decente puede aceptar. ¿Por eso lo mató? ¿Matarlo? ¿Yo? Pero si lo único que hice fue... él me... me sentí muy ofendida y me bajé del auto. Tiene que creerme. Yo no hice nada. No sé nada. Soy una mujer sola. Lo único que tengo en el mundo es a mi abuela, que está vieja y enferma. Él quiso aprovecharse. Tuve miedo. Me bajé y me fui. ¿Le gustan los gatos? Me asustó, teniente. Lo siento. Son para ustedes. Qué lindas están. Gracias. No se hubiera molestado. No es ninguna molestia. Por el contrario. Quería pedirle una disculpa por la rudeza del interrogatorio. Espero pueda comprenderme. Así es mi trabajo. No se preocupe, teniente. Catalina, tal vez podríamos ser amigos. Encantada. Me tengo que ir. Si no, mi abuelita se preocupa. Por supuesto. Nos veremos pronto. Teniente, lo busca la señorita Catalina Baldó. ¿Y tú qué has estado haciendo? Por ahí, teniente, investigando en el bajo mundo homosexual. Dile a la señorita que pase. Está bien, teniente. Qué alegría verla por aquí. Su trabajo debe ser muy peligroso, teniente. Deje usted lo peligroso, que sí lo es. Atención, que es lo que hace de este un trabajo duro. Quedaron en avisarme de otro interrogatorio.
No va a ser necesario. Gracias, Catalina. ¿Y cómo va su caso? Varios crímenes cometidos con el mismo tipo de arma. Una aguja de tejer. Un psicópata anda suelto. Probablemente un homosexual o un hombre que trata de hacernos creer eso. Un asesino cruel, despiadado, extremadamente inteligente, muy fuerte, muy ágil y ninguna pista real. Y nosotros, en espera de que cometa un nuevo crimen y con él un grave error. Quería decirte, perdón decirle, perdón. No, no, está bien. Hablémonos de tú. Aquiles, muchas gracias por las flores del otro día. Quería invitarte a pasar, pero estaba muy nerviosa. Nadie nunca antes me había regalado flores. Fueron de todo corazón. Bueno, pues lo que yo realmente venía a decirte era que mi abuelita y yo queremos invitarte a cenar a la casa. Con mucho gusto, Catalina. Gracias. Hay gente con mala suerte. Mi hija y el papá de Catalina murieron de un... de una complicación biliar. Así es que Catalinita se quedó conmigo. Y como yo había estudiado ópera en Budapest, pues eso nos sirvió para irla pasando. De chiquita, era fuerte como un hombrecito. Y hasta de moquetes le daba a los niños. Ay, abuelita, ¿cómo le cuentas esas cosas a Aquiles? Sí, pero después yo no sé qué le pasó. De repente se volvió recatada y tímida. Debió ser para compensar los años de travesura, ¿no cree? ¿Puedo usar su teléfono? Sí, claro, teniente. Está usted en su casa. Muchas gracias. Es un hombre muy fino. Creo que sí. Pero igual... ya sabes, ten cautela. No hay que tener confianza en los hombres. Los hombres. Muchas gracias. ¿Y usa usted pistola, teniente? Sí, señora. En nuestra profesión es como... como una herramienta de trabajo. ¡Ay, qué bonita está! Y cómo pesa, ¿eh? Bueno, teniente, yo los dejo solos. Está usted en su casa. Ya conoce el camino. Su pistola. Muchas gracias, señora. Hasta mañana, Catalina. Hasta mañana. Es muy simpática tu abuelita. Sí, ¿verdad? ¿Te gustó el pastel? Mucho. Pero más me gustas tú. Ay, Aquiles. No sé qué me pasa. Es algo diferente. Algo nuevo. Como cosquilleo. Sí.
Vete, por favor, Aquiles. Es muy tarde. Catalina. Aquiles, por favor. De acuerdo. Yo te amo, Catalina. Te odio, Dulce. Odio tus ronquidos. Me voy a divorciar de ustedes. Estoy enamorado. Catalina. Te amo, Catalina. Pierdas el caso, el caso, el caso. El amor es la mejor trampa que te tiene de ahí. Pero mamá, la venganza es eterna. 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 Gracias. Es usted muy amable, capitán. Tres asesinatos. Tres asesinatos en una sola noche y ustedes todavía no tienen una maldita pista. ¿Dónde? ¿Dónde está Aquiles? No lo sé, coronel. Cada uno anda investigando el caso por su propia cuenta. Búsquelo de inmediato y súbale al fonógrafo. All right, coronel. A ver la cara, desgraciado. Pero si solamente baile dos piezas, Ramón. Pues ahora vas a bailar el baile que a mí me guste. ¡Traidor! No me pegues, Ramón. Tú sabes que tú eres todo para mí. Pero no me robes. Por favor. ¿Y para que se te quite? Te voy a enseñar las fotos a todas las baronesas. No. 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 No me puedes hacer eso. ¿A dónde vas, Ramón? ¿A gastarme tu dinero con viejas? Con viejas no. Con viejas no, Ramón. Maldito seas.
que se enoja pierde, coronel. ¿Cómo no voy a estar enojado? Si cada día que pasa es un día que perdemos. En eso tienes razón. Día pasado, día perdido. Sí, pero cuando se trata de tantos asesinatos y un asesino anda suelto, ¿qué más has hecho? Interrogando sospechosos. ¿Y qué has sacado en claro? No mucho. Que nos enfrentamos a un asesino extremadamente inteligente. O él es muy inteligente, o tú no lo eres tanto. ¿Qué más? Tenemos bajo control todas las tiendas de hilados y tejidos. ¿Absolutamente todas? No, no todas. Solamente donde venden agujas importadas. A todos los clientes les pedimos dirección, teléfono, etc. Sí, pero a mí me están presionando mucho allá arriba. Escúchame bien, Aquiles. O me solucionas este asunto, o te convierto en un policía uniformado. De acuerdo, jefe. Catalina, no lo entiendo. ¿Qué te pasa? Quiero que sepas que soy una mujer decente. Lamento haber perdido la cabeza la otra noche. No sé qué me pasa. Es lógico. Tú eres una mujer y yo soy un hombre. Pero yo soy una mujer distinta. Lo sé. Por eso eres bellísima. Catalina, tienes que entender que te amo. Yo también te amo, Aquiles. Pero lo nuestro no puede ser. Sí, yo sé que estoy casado. Pero pronto conseguiré el divorcio. No es eso. Catalina, te amo y pronto nos vamos a casar. No podemos casarnos. Por supuesto que nos vamos a casar. Yo ya no soporto esto. No puedo esperar un minuto más. No existe otra posibilidad de solucionar esto. Ni lo estoy poniendo en tela de discusión. Quiero que firmes aquí inmediatamente. Me gusta la firme. No firma. No firmo y no firmo. Dulce, firma. No firme. ¡Usted cállese, vieja bruja! ¡Aquiles! No le vas a gritar a ese mi mamá, ¿eh? ¡Dulce, firma! ¡No firmo! ¡No firmo y no firmo! ¡Firma! Firme, hijita. Firma. ¡Mi placa! ¿Las quiere importadas o del país? Deme de las más baratitas que tenga. Pues entonces le voy a dar del país. De todos modos, las importadas ya se nos acabaron. ¿Y qué es lo que va a tejer? ¿No va a llevar estambre? Voy a tejer una bufanda para mi amigo. Ay, no saben lo feliz que me hacen. Va a ser el primer policía que pase a formar parte de la familia. Es un honor, señora. Ahora sí, vamos a contar todas las noches con un hombre de verdad. Fuerte y valiente. ¿Y para cuándo tienen pensado casarse? En cuanto logre resolver un caso que tiene en jaque a toda la policía, el del asesino de las agujas. Ay, hablando de agujas, me estoy volviendo muy descuidada. Últimamente he perdido varios juegos. ¿Tus agujas importadas? Esas. Y cada vez son más difíciles de encontrar. No sabe lo buenas que son. Comuníquese a la jefatura. Ve, Aquiles. Es tu trabajo. Con permiso. Ay,
me fascina ese hombre. Ojalá y te dure. Sí, ahora voy. ¿Pasa algo malo? El asesino de las agujas ha vuelto a cometer otro crimen. Esta es del país. ¿Y eso qué significa? Que se terminaron las importadas. Sí. Sí, aquí está. ¿Quién le llama? Sí. Te hablo un tal Muñeca. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Apunte. Rápido. Quinta Avenida y Olmo. Departamento 602. Voy para allá. John y Legón tienen cañonado al asesino. Vamos. ¿Cómo pudiste haberte comprometido de esa forma? Perdí la cabeza, no lo sé. Lo odiaba con toda mi alma. ¿Y los otros? ¿Tú también los mataste? No. Yo no maté a nadie, solo al canalla de Ramón. Yo solo maté a Ramón. Se te acabó el fuego. Ahora los hombres te llevó a intentar destruirlos. No. ¿No? ¿Cómo no? Ya verás cuando venga el teniente a ver si no te hace soltar la sopa. No, Iván. Iván, calma, Iván. No vayas a hacer una locura. No podrás escapar. No te me acerques. Venderé cara a mi vida. ¡Asesino! ¡Mátame! ¡Mátame a mí también! ¡Está muerto!
declaro marido y mujer. Ya está lista, amor. Tuve un sueño extraño. Estaba yo en la cárcel, pero me sentía tranquilo. De pronto, un gato saltó frente a mí y me miraba fijamente con sus grandes ojos verdes. Fuera, los pájaros cantaban y al voltear, el gato había desaparecido y en su lugar estabas tú y me mirabas también fijamente, me pedías que dejara de matar. Era la hora en que suenan todos los fierros de las rejas de la cárcel. Y de pronto ya no estabas. Yo te buscaba y te gritaba, Catalina. Catalina, te amo. Yo también te amo, Aquiles. Catalina, ten confianza. Sé fuerte. Tu madre no lo fue y murió. Yo soporté tranquilamente, hijita.
Gracias, abuelita. Voy a tratar. ¿Qué? ¿Chambritas para los nietos? Thank you.